medida que avanza la tecnología informática y la competencia entre los fabricantes de equipo electrónico, para ofrecer prestaciones novedosas en los servicios de toda clase de dispositivos electrónicos inteligentes, como por ejemplo los televisores smart, los componentes activos y pasivos empiezan a quedarse cortos en su posibilidad de ser utilizados para todos estos diseños. Por esta razón, y con el propósito de implementar placas con el mismo diseño pero con diferentes prestaciones de servicios, hizo su aparición en el escenario de la industria electrónica el circuito integrado programable, mejor conocido como PIC. Los PICs, pues, por esta razón y como ya lo dijimos, podemos encontrarlos hoy en día en toda clase de dispositivos y placas electrónicas, por ejemplo en los televisores, y su característica principal es la de que podemos programar su funcionamiento, haciendo que un mismo PIC trabaje de diferentes maneras y preste diferentes funciones de acuerdo a la necesidad comercial del fabricante. Por ejemplo, podemos hacer que el mismo PIC funcione como un modulador de señal PWM o como driver de una serie de LEDs o como control para un horno de microondas. Es decir, que pueden desempeñar casi cualquier función y el único límite es hasta dónde puede llegar la imaginación del programador. Por esto, no debemos confundirlos con las memorias EEPROM o flash, que aunque también son programables, no realizan funciones de control o procesamiento de la información, puesto que su único propósito es el de suministrar o recibir información necesaria con el microprocesador. Los PICs, más bien, trabajan también subordinados a los microprocesadores para ayudarlos a realizar las funciones necesarias dentro de cada circuito o en la ausencia de estos. En realidad, los PICs son verdaderos computadores encerrados dentro de un encapsulado y que, de acuerdo a sus módulos internos, realizan una muy amplia variedad de funciones de control análogo o digital y una muy mínima capacidad de proceso de información. Este es el motivo por el cual se denominan microcontroladores. El proceso de la información, pues, se ha delegado en su mayoría a los microprocesadores, que en realidad también son PICs de muy alta gama. Generalmente un PIC cuenta con módulos que pueden ser internos o de entrada o salida de señales digitales o análogas, entradas de alimentación, señal de reloj, memoria interna RAM, EEPROM, pines de reset o borrado, etc., y que al conectarlos con un módulo programador, recibirán la información que contienen las directrices acerca de qué es lo que van a hacer durante toda su vida útil y cómo ha de ser su funcionamiento ante una amplia gama de posibilidades. Para esto, los PIC cuentan con una memoria capaz de retener esta programación por cerca de 40 años aproximadamente. Entonces, por medio de un módulo programador, el PIC recibe del ingeniero diseñador algo así como la enseñanza y la formación necesarias para su funcionamiento. Aunque hay una muy amplia variedad de PICs, cada uno con sus diferentes parámetros de frecuencia de trabajo, prestaciones de función, comunicación serial o paralela, etc., los PICs, al igual que las memorias, deben ser programados pues mediante un módulo programador, pero utilizando un lenguaje denominado ensamblador y que en realidad es un software de aplicación que podemos instalar en cualquier computador personal. Aunque existen diferentes protocolos y lenguajes de programación para los PICs, utilizaremos en esta ocasión el ensamblador de la empresa Microchip denominado MPASM. Este sistema es muy diferente al denominado Arduino, el cual está pensado para facilitar todos estos procesos y hacerlos asequibles a un mayor número de usuarios, pero a un coste de mayor volumen y precio. Vemos entonces en nuestro PIC 16F84A que las patillas 5 y 14 corresponden a la alimentación, que debe ser de 5 voltios DC, puesto que este chip está pensado para funcionar dentro de los protocolos TTL y por esta razón no cuenta con la posibilidad de manejar señales análogas, mientras que otras referencias sí cuentan con esta posibilidad. Las patillas 15 y 16 corresponden al circuito de reloj,
y a las cuales se les puede asociar un cristal oscilador o un simple circuito RC. Esto determinará su velocidad de trabajo. La patilla 4 es el reset del chip y que funciona de manera negada, es decir, que se mantiene normalmente en estado alto, 5 voltios, pero cuando esta tensión es de 0 voltios, el chip para todos los procesos y a partir del momento en que nuevamente retorna a 5 voltios, arranca nuevamente desde el inicio del programa. Hasta aquí, todas estas patillas tienen una funcionalidad predeterminada y que no se puede cambiar, pero todas las demás patillas que están marcadas como RA y RB sí pueden ser individual y totalmente programables. Esto es, que podemos decirle mediante la programación si serán entradas o salidas de pulsos TTL, excepto la patilla número 3, que además se puede programar como control de un temporizador interno con el que cuenta este chip. Esto es más que suficiente para que imaginemos las innumerables posibilidades que tenemos, por ejemplo, para restaurar funciones de control perdidas en equipos que no se reparan porque no se consigue el repuesto original. También podemos pensar, por ejemplo, en herramientas personalizadas y con un alto nivel de desempeño. Con el propósito de desarrollar algunos proyectos importantes durante los próximos videos, vamos a hacer un estudio general de estos interesantes dispositivos. Tomaremos como ejemplo base el muy conocido PIC16F84A y con el cual realizaremos los primeros proyectos.